Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este evento especial en el marco del 28º Festival Internacional de Poesía de Bogotá. La tarde de hoy daremos una sesión que tiene como motivo central la publicación de una antología de poesía argentina titulada Panorama de la Poesía Argentina Actual, que publica el Festival Internacional de Poesía de Bogotá y la revista de poesía Ulrica, en dos tomos, uno que se publica este año, este año 2020, y que el día del festival, último día del festival, el día 30, estaremos publicando para que lo puedan conocer a través de nuestras redes y de nuestra página web, y el siguiente tomo se publicará el próximo año 2021. Esta sesión está dividida en dos partes, con cada uno de los tomos, incluiremos aquí en cada una de las mesas a quienes hacen partícipe de cada una de estas selecciones. En esta primera parte nos acompañan el poeta Osvaldo Picardo, quien hizo el prólogo de este primer tomo, y nos acompaña también el poeta colombiano David Reynoso de Jesús, quien hace parte del equipo compilador de este primer tomo y pues de los tomos de esta antología. Y nos acompañan dos poetas grandes y cercanos a este festival también, los poetas Jorge Bocanera y Héctor Freire, ellos dos incluidos en este primer tomo, como les anuncio. Bueno, para nosotros es muy grato tenerlos a ellos aquí, tenerlos a ustedes como espectadores, como público que nos acompaña, muy seguros de que van a disfrutar esta charla y esta lectura de poemas con nuestros invitados, además de convocarlos y recordarles que nuestro festival se extiende hasta el día 30 y aún tenemos muchos eventos por delante que los invitamos a conocer en nuestra programación y a compartir y acompañarlos. Bueno, iniciamos esta lectura entonces dándole la palabra a David Reynoso de Jesús, quien, como les acabo de contar, hace parte del comité editorial de la revista Ulrica y del comité de selección de esta antología, quien nos dará un abrebocas acerca de lo que trata y cuál es la intención que ha tenido esa hermosa propuesta editorial. David Reynoso de Jesús es poeta colombiano, es editor, es gestor cultural y entre sus libros se cuentan Estuche de Contrabajo del año 2015 y Miscelánea del año 2020. Bueno, David Reynoso, te doy la palabra para que tú nos cuentes acerca de esta hermosa propuesta editorial. Gracias, Oscar. Bueno, quiero enviarle un saludo también a los poetas que nos acompañan la tarde de hoy, también a Corpus Rica, que me hizo la invitación de ser parte del equipo colombiano que realiza los procesos en efecto de compilación y también de edición del tomo 1 del panorama actual de la poesía argentina. Y le envío mi saludo a Rafael, a ti, Oscar, a Darío, también a Osvaldo Picardo, a Héctor Freire, que conforman el equipo argentino y el maestro Jorge Bocanera, que está allí escuchándonos y también compartiendo con nosotros desde Buenos Aires. Bueno, para nosotros fue un trabajo muy interesante, fue muy bonito porque este panorama de la poesía actual argentina es también mostrar, bueno, la obra de autores representativos de este país, autores, todos ellos que conforman la antología. Son autores que han asistido al festival y muchos de ellos vinieron para el primer festival. En el caso, por ejemplo, de Marco Silver, de Paulina Vinderman, Daniel Samuelovich, el caso de Jorge Bocanera mismo. Ellos hicieron parte del primer festival en el año 92, nos acompañaron. Y el Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Nació con ellos nos dieron su apoyo, al igual que otros poetas latinoamericanos, y esta muestra de poesía argentina resalta su trabajo, al igual que de muchos otros autores. En total, el primer tomo lo conforman 16 poetas. Ellos son José Luis Bangieri, Francisco Madariaga, Jorge Ariel Madrazo, Rodolfo Alonso. Como les comentaba, Marco Silver, Paulina Vinderman, Diana Bellesi, Leopoldo Teuco Castilla, Daniel Samuelovich, Jorge Bocanera, Esteban Moore,
Héctor Freire, Daniel Chirón, Manuel Rano, Mercedes Rofé y Cato Molinari. Ya para el segundo tomo, mi compañero Darío Sánchez Carvalho les hablará de los otros autores. Y bueno, también quiero decirles que nos ha generado muchas sorpresas gratas hacer la selección del material, porque encontramos, por ejemplo, el caso de un poeta como Manuel Ruano, que él es uno de los autores que inauguraron el festival. Él nos visitó, si no estoy mal, para el segundo festival, para el año 93. Pero él, un poeta muy bueno, pero poco conocido en su país. Yo creo que ahora Osvaldo Picardo nos va a hablar sobre ello. Un autor con una poesía limpia, una poesía con mucho trabajo, una poesía con mucha fuerza. Y él vino al festival, compartió con nosotros, un poeta no muy conocido en Argentina, quizás muy leído en otros lugares del continente, por ejemplo, como Perú. Sé que él estuvo trabajando allí en Perú, en la Universidad de San Javier. Y bueno, nos encontramos con voces diversas y voces que para aquel entonces, en el año 92, no eran muy conocidas en América Latina, pero que al paso de las décadas y de los años se convirtieron en voces bastante representativas del continente. Vemos ahora el caso de poetas de este primer tomo que son ahora actores de la literatura actual. Y pues me alegra mucho haber participado en este proyecto. Un proyecto bonito, un proyecto refrescante, voces que ofrecen una mirada totalmente diferente a lo tradicional, al canon que plantea la poesía argentina de mediados del siglo XX, y también voces que plantean otra mirada diferente a la dictadura que padecieron. Son voces diferentes, es un panorama bastante bastante fructífero y enriquecedor para la literatura actual. Quiero darle la palabra a Osvaldo Picardo, y él ya les hablará en detalle del trabajo que él realizó de prólogo y su mirada acerca de los autores que hacen parte de este primer tomo del panorama de la poesía argentina actual. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por tu intervención, por contarnos, darnos noticia de esta publicación. Y antes de darle la palabra al maestro Osvaldo Picardo, quien desde hace unos años es muy cercano al festival, un gran colaborador y además de docente, investigador universitario, crítico, ensayista, un gran amigo de la revista Ulrica, porque siempre nos aporta desde su conocimiento y desde su experticia. El maestro Osvaldo, lo voy a presentar brevemente, nació en Mar del Plata, ha publicado entre otros libros Kiss Kid Ubi, poemas de Quintiliano, Una complicidad que sobrevive, Pasiones de la línea, poemas de Nicolás de Cusa, 21 gramos, entre otros, y es director de la revista La Pecera, que fue publicada en papel desde el año 2001 hasta el 2009 y que ustedes pueden consultar también en su página web, y que es una revista muy, muy interesante que da noticia de la poesía argentina y latinoamericana en general. Bueno, maestro Osvaldo, primero agradecerle que haya hecho usted esa labor tan, tan exhausta y tan, tan hermosa de mostrarnos ese panorama de la poesía argentina en esta antología que todos van a disfrutar. Y pues le damos la palabra ahora para que nos cuente un poco de esa labor de investigación y de recorrido sobre la poesía argentina contemporánea a partir de esos autores que hemos propuesto y que ha propuesto el festival. Y más adelante, en la segunda parte de esta charla, invitaremos, por supuesto, a escuchar sus poemas. Tiene usted la palabra, maestro Osvaldo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, David. Y primero quiero agradecer a Rafael del Castillo por haber confiado en mí en la labor del prólogo de esta muestra o panorama de la poesía argentina.
que realmente me dio mucha curiosidad y placer leerla, porque tiene una particularidad, así como decía David recién, que es otra, una mirada a otra, vamos a decir más que otra mirada, es una mirada a otra a lo que fue tradicionalmente el canon o lo que se propuso como lectura de la poesía de la postdictadura, o lo que podemos llamar poesía de entre siglos, que comienza más o menos en los años 90. Es cierto, por otro lado, que gracias a Rafael del Castillo pude, cabe mencionarlo, porque justamente en estos 40 años de labor de la fundación de la revista Ulrika y a su vez casi 30 años ya de lo que es el festival, cargo una piedra que es bastante pesada, que es la piedra no solamente de la poesía, sino también de llevar adelante esta sobrevida de un género que ha sido siempre un género desatendido, por no decir otra cosa, de las editoriales contemporáneas y de las grandes editoriales. Por eso, esta invitación de Rafael y la colaboración tanto de David como de vos, de Oscar, ha sido muy, muy valiosa y muy fructífera en esta tarea. Cuando leemos a estos poetas argentinos que acompañaron durante estos casi 30 años los festivales de poesía que se dieron en Bogotá, vemos más que una lista de poetas, de un simple listado. Vemos más vale un mapa con un lugar entrañable que nos dedicó dentro del contexto de la ciudad, que es un mapa aleatorio, donde nos demuestra una vez más que la poesía argentina no podemos una totalidad, sino como una fragmentación de la lengua y de los relatos de la realidad. Su variedad y abundancia dan cuenta de las muchas singularidades del siglo XX que concretaron de alguna manera un acabado y homogéneo panorama dado, por ejemplo, por figuras singulares como Leopoldo Lugones o como Jorge Luis Borges, que trascendieron las fronteras argentinas. Pero no obstante, a partir de los años 80 comienza una fragmentación de las voces poéticas que componen el panorama argentino. Y este tomo, primer tomo, y también el segundo tomo, muestran a ciencia cierta justamente esta variedad, que pasa por encima, cuando leemos las poéticas, por ejemplo, hoy Nossa Canera, no voy a decir Boca Negra, que muchas veces se equivocan con ese nombre, sino Jorge Boca Negra, son dos grandes poetas argentinos que escapan a todo tipo de clasificación que se ha ido dando desde los años 80 hasta la fecha en la Argentina. Y eso es lo que está demostrando este primer tomo. Por lo tanto, es un gran aporte que se va a hacer desde Colombia para los lectores de poesía principalmente y también para los críticos que quieran acceder a eso. Yo no quiero cansar demasiado con una clase, no, esto no es para dar una clase, sino que simplemente es una charla, me imagino, y donde podremos escuchar también la poesía de Héctor y de Jorge. Pero es el momento de hacer algunas precisiones, porque hay algo que se da en casi todos estos poetas, tanto en el caso, por ejemplo, de recordar Jorge Ariel Madrazo, José Luis Mangieri, Pancho Madariaga, Francisco Madariaga, Rodolfo Alonso, Marco Silver, o las voces femeninas
que fueron acudiendo a este festival, como el caso de Diana Bellesi, el caso de Paulina Winderman, sin hablar de Cato Molinari. Son poetas que, si, muchas de ellas muy reconocidas y reconocidos dentro de del panorama de la poesía argentina, con una influencia muy notoria, pero que realmente muestran a las claras voces totalmente distintas entre sí. Por lo tanto, la pluralidad de la selección que se hizo para los invitados a estos festivales, no sé si se dio en forma voluntaria o si bien se dio fortuitamente, da como resultado un mosaico de voces sumamente representativas de esto que hablamos, como heterogeneidad y abundancia. La mayoría de estos autores invitados al festival fueron elaborando sus respectivas obras en esa etapa del periodo de la postdictadura, que va de 1983 a 2008, más o menos, para poner una fecha. Y en ella se va imponiendo un mandato de escritura a las nuevas promociones que produce un cambio bastante profundo, dejando abandonado en el camino que fue principalmente las categorías clásicas, tradicionales, líricas y también hasta las vanguardistas, las nociones vanguardistas. En la mayoría de todos estos poetas convive, sin embargo, como una especie de denominador común, ese viejo deseo de fusionar la poesía y la vida. O también aquello de la irrupción de un, es decir, una preocupación por la lengua, que podemos verlo tanto en Freire como en Bocanera. En Bocanera, por ejemplo, hay un trabajo profundo que recoge de alguna manera esa tradición que viene de Unión, de Juan Gelman, que es una voz rioplatense, que de alguna manera también está continuada por un poeta bien, bien argentino como es el caso de Joaquín Januzzi. Pero tiene una particularidad, que es la particularidad de fusionar esto. Vemos de esa manera, porque es justamente lo que vemos en la poesía de Bocanera, un logro de las traducciones neutras que vemos en muchas de las series. Es una lengua que tiene toda la posibilidad y la potencia de lo latinoamericano, de profundizar en esa raíz. En el caso de Freire, es un caso distinto, también inclasificable, porque ha elaborado una obra reflexiva en la línea de lo que se ha llamado aquí de poesía del pensamiento. Y en esta poesía del pensamiento, de la línea de Macedonio Fernández, pasando por Borges, hasta la fecha, hay una lectura muy profunda donde se da el cruce de los lenguajes, del cine, de la pintura, de la literatura misma. Por lo tanto, tenemos dos voces representativas en esta primera sesión, que también hacen a lo que es el primer tomo de este panorama, donde vemos esta amplitud, esta pluralidad y abundancia que escapan, como en casi todos los casos anteriores que he mencionado, a lo que había querido imponerse entre neoobjetivistas,
neobarrocos o neorrománticos en la década del 80. Por lo tanto, vuelvo a decirlo, ejercen lo que Hellman llamó este maldito gozo de cantar para su poema Oficio. Estos poetas son justamente grandes maestros de la poesía y eso es el denominador común que se reúne en este tema. Bueno, maestro Osvaldo, muchísimas gracias por sus palabras y le agradezco el festival, en nombre de la revista también, en nombre de todos nosotros, muchísimas gracias por esa aproximación y por ese juicioso ejercicio de revisión de toda la poesía argentina contemporánea. Bueno, y tenemos la fortuna de contar con dos invitados muy especiales en esta 28ª versión del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, incluidos en el primer tomo de este libro, Panorama de la Poesía Argentina Actual, y son ellos Jorge Bocanegra y Héctor Freire. Y les voy a dar la palabra a ellos para que nos compartan su poesía, por supuesto, y para que tengamos un acercamiento a este hermoso libro que ustedes van a compartir y que van a disfrutar con nosotros. Bueno, el maestro Jorge Bocanegra es poeta, crítico, periodista, acaba recientemente de salir su suma poética, Tráfico Estivo, que reúne sus 11 libros de poesía editados a la fecha, entre ellos Contraseña, Música de Fagot y Piernas de Victoria, Los Ojos del Pájaro Quemado, Polvo para Morder, Sordomuda, Bestias en un Hotel de Paso, Palma Real y Monólogo del Necio, y que incluye además poemas hechos canción y que grabaron diversos artistas latinoamericanos como Mercedes Sosa, entre otros. Ha recibido los premios Casa de las Américas, Camaiore de Italia, el Gran Premio de Honor Fundación para la Poesía de Argentina, entre muchos otros. Maestro Jorge Bocanegra, es una alegría tenerlo con nosotros y que vuelva a compartir y que siga siendo parte de este festival y de Bogotá, que es su casa, y que ahora más que nos acompaña en esta antología que le hace un homenaje a la poesía de su país. Bienvenido, maestro, y lo escuchamos. Gracias. El micrófono, maestro, creo que lo tiene desactivado. Perdón, estaba con la mordaza. Decía que es una alegría, un placer estar aquí con Héctor, con Osvaldo, contigo, con David. Bueno, y un saludo para Rafael del Castillo de nuevo y un agradecimiento por la invitación a participar de nuevo en este festival. Y qué bueno lo que ha dicho Osvaldo Picardo de la diversidad de la poesía, que yo creo que ese es el plus que tiene la poesía latinoamericana, ¿no? En general, no solamente la argentina, es la diversidad de voces, eso es la riqueza. Creo que eso nos lo enseñaron los poetas que Saúl Yurkievich llama la primera constelación, los Vallejos, los Girondos, los Tuñón. Que ninguno quiso hacer una escuela, ninguno quiso liderar una tendencia y nos dejaron las manos libres para echar mano y construir esa diversidad. Así que, por supuesto, qué bueno que esa poesía no se puede clasificar, como dijo muy bien Osvaldo. Voy a leer cuatro poemas. Este se llama Afanes del Poeta, está dedicado al poeta chileno Oscar Han. Paso el peine, quito las hojas secas, lo ampuloso, el oropel y el loro, los piojos del decir, me salvé por un pelo, hubo un pelo en la sopa, otra vez paso el peine, es un peine muy fino, quito la carambada, las enumeraciones de la trenza, lo grumoso y los rulos, de nuevo paso el peine, saco el abrojo y el aceite rancio, el comején, el tropo manón tropo, por las palabras, por los sueños, paso una vez, paso otra vez el peine, busco lo despojado, ese vislumbre, lo desguarnecido. Otra vez paso el peine por la cabeza calva de la vida. Este poema es un poema
quizá el único que yo escribí de poesía en prosa. Se llama La niña de la malla roja. El cuerpo de la niña de la malla roja gira en la rueda de madera. Va maniatado en ese disco como si formase parte de su ser y el movimiento se hiciese uno con su respiración. Ninguno de los espectadores boquiabiertos y con el corazón detenido por el riesgo del acto sospecha que la niña, en lugar de girar al ritmo que le impone la rueda, está volando. Tampoco les ha dado pensar si detrás del antifaz de lentejuelas sus ojos lagrimean, sonríen o van envueltos en un sueño. Menos se les ocurriría que en este mismo instante está abriendo los ojos para ver lo que da vueltas a su alrededor. Un elefante de cabeza, la carpa borracha, los globos que descienden y el payaso a los tumbos. El mundo tal cual es, patas arriba. La niña de la malla roja gira en la rueda de madera a gran velocidad. El cuerpo atado, las manos y los pies sujetos con correas de cuero, el cuello igual. El hombre de la capa negra elige sus cuchillos, ordenadamente dispuestos sobre un paño azul en la pequeña mesa de madera. Acaricia el filo para cerciorarse de su poder devastador. Toca la punta con su índice enguantado. Su ayudante le acerca un abanico de puñales. Él cierra un ojo y toma puntería. Los arroja sin pausa, vertiginosamente. Ninguno da en el blanco. La gente aúlla, aplaude, ovaciona de pie al hombre que ha errado cada tiro. Tras saludar mintiendo una sonrisa, el hombre de la capa negra abandona la pista, mastica una rabia profunda y macerada. El elefante deja la alfombra de aserrín, el payaso borra su gran boca pintada, el público deja lentamente la carpa. Nadie aplaude a la niña de la malla roja que en su volar en círculos eludió una vez más los lances de la muerte. El tercero es un breve poema que alude al exilio y se llama Hablan los ojos de Nassim Hikmet. Sobre mi mano la mitad de una manzana brilla, la otra mitad está sobre una mesa a miles de kilómetros de aquí. Es imposible morder esta mitad sin que duela el vacío. Y por último, el poema Palma Real, dedicado a Janet. Vos conmigo, en el aire brilla el salto de un jaguar. Llueve y es plumaje amarillo lo que cae, escarcha verde, lenguas rojas. El bosque se calza su armadura de niebla y un árbol gigantesco tiembla en la breve telaraña. Caminamos una alfombra de insectos de ceniza y sílabas quebradas. Yo con vos, la mariposa parpadea. Unos labios se intuyen bajo el barro volcánico. Al interior de la palabra caoba, todo se hace silencio. La selva te respira, la respiras, chicharras en la boca del tigre y piedras aulladoras. Enormes abejones que bailan en una sola pata. El bosque es filigrana, bruma de la quebrada, helecho y bien arriba el roce del musgo con las nubes. Una voz deja solo tus huellas. Otra más. Escucha, huele, mira. Agua que trastabilla, guacamayas en un aire de asombro, la lluvia duplicando al coyote, al zorro hediondo, los monos cariblanca y el pisote. Vos conmigo. Va a aparearse el Toledo y el corazón de todos se detiene. Los senderos acercan lo distante, laberintos hundidos bajo los lodazales. Yo con vos. El tiempo transpira 400 plumajes diferentes, 100 mamíferos extraños uno al otro, los imposibles rostros de la orquídea y fumarolas y relámpagos. Taladrando el follaje, caen goterones despanzurrados. Es remoto y futuro lo que veo. Vos conmigo. En este gran caldero, la cuchara de Dios mezcla la selva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Qué bellos poemas. Y qué grato tenerlo pues, en este festival nuevamente. Y qué grato tenerlo en este libro, Panorama de la Poesía Argentina Contemporánea,
y que nos comparta su poesía. Muchas gracias, maestro. Bueno, ahora le damos, quiero dar la palabra al maestro Héctor Freire, también muy, muy, muy querido por el Festival Internacional de Poesía de Bogotá y quien desde hace unos años también colabora arduamente con el festival y con la revista de poesía Ulrica también. El maestro Héctor Freire es natural de Buenos Aires, es profesor en letras de la UBA, crítico literario y crítico de cine. Forma parte, entre otras, del Consejo de Redacción de la revista Topía, que se dedica al psicoanálisis, la sociedad y la cultura. Ha publicado diversos libros de ensayo y entre sus libros de poesía se cuentan Quipus, del año 1981, Desnudos, de 1984, Voces en el sueño de la piedra, del año 91, Poética del tiempo, del año 97, Motivos en color de perecer, del año 2003, y que recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes, y Satori, poemas sobre pintura y películas, del año 2010. Próximamente se publicará su libro inédito, La amenaza de lo breve. Bueno, maestro Héctor Freire, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación y bueno, un saludo a Rafael y a todos los que organizan este festival, que supongo que debe ser un trabajo titánico. Y más ahora con estas nuevas tecnologías y esta pandemia que nos obliga a tener que comunicarnos de esta manera. Antes de leer los poemas, quisiera retomar dos o tres cositas que seguramente voy a tener que comentar con más detenimiento en la presentación del segundo tomo de la poesía, de los que fueron invitados al festival. Pero bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones, algunas cuestiones, pero lo voy a desarrollar cuando tenga que hablar del segundo tomo. Con respecto a los poemas que voy a leer, tienen que ver con esto que decía Osvaldo de poesía de pensamiento, que aparece en dos antologías editadas en España, la editorial Dimión, la segunda edición, y la última que salió este año, poesía de pensamiento, antología de poetas argentinos con el prólogo y la selección de, con prólogo de Santiago Silvestre. Así que voy a leer algunos poemas de ahí. El primero, que es sobre una pintura de un pintor japonés, extraordinario realmente, que se llama Pintura, el poema. En su zoología de intimidad, el gato de Hokusai destaca el impudor que pretende evitar, la infinitud de aquello que los humanos ignoramos. Quizá por eso su ocio nos resulta demasiado trabajoso. En ese vacío pictórico, inservible a efectos descriptivos, se ajusta el contenido de su imagen. Una humilde silueta recortada que elimina cuanto sobra. Por un instante, ese signo de mesura nos hace olvidar la violencia del mundo. El otro tiene que ver con un jardín, el jardín que está en Kioto, un templo que está en Japón, el jardín Zen de arena blanca y grano grueso. El poema se llama Jardín Zen. El tiempo ancló ahí su punzante trabajo de cirugía. Sin embargo, esa piedra simple, irregular, austera, parece restituir al jardín la luz lunar almacenada. Su escrupulosa exactitud hace que el grano de arena más ínfimo se convirtiera en infinitos destellos. De tanto ser mirada, esa la piedra de sol se ha vuelto transparente. Su realidad innata hace del ritmo del cielo un mar sin espesura. El instante que brilla y se abisma en sí mismo,
nunca desaparece por completo. Hay momentos imposibles de medir y contener. Son bendiciones inmerecidas e imprevistas. Semillas que estallan y describen la naturaleza del tiempo. Ahora, la luz en el centro del jardín se vacía de su sombra. Un pájaro se ha detenido en el aire. Es como un sueño que no encuentra cuerpo para soñar. Un agua muerta de tanto estar despierta. El otro tiene que ver con Grecia. Hoy hablábamos de Horacio Castillo, con Jorge, con Bucanera y con Osvaldo, un especialista en literatura y poesía griega. Y el poema se llama Camino a Epidauro. Tiene un epígrafe del filósofo Henri Bergson que dice: el espíritu es una cosa que dura. Cada pedazo de tierra es una construcción en ruinas que no se repetirá nunca. Una escritura cifrada detrás de la cual plantas y animales se encuentran por primera y última vez. Solo la abundancia verbal para el saber sin nombre de las piedras. Mientras, los tonos de Asclepios son el primer reflejo de la eternidad en la luz. El silencio como aura, color marfil y oro, fruto abundante entre los dientes de Artemisa. Impasibles, los insectos se han detenido en el follaje y solo los árboles parecen estar vivos. Dionisio ha sido domesticado por la mirada de Apolo. Ahora la sombra disminuye y los mismos árboles conforman un único punto ante el vacío ficticio de las manchas de sol del otoño. Brillan negros y blancuzcos, a la vez son frágiles y ricos en movimientos que apenas percibimos. Ningún sonido revela la proximidad de una presencia, y a su alrededor parece duplicarse el silencio del mediodía. En ese instante de lamento sonriente, el porvenir es traicionado. Grecia es un fósil saturado de sol. Ahora reluce la niebla y tiende un velo palpitante sobre la lejanía. Hay cambio e intercambio. En Epidauro nada permanece y nada desaparece por completo. ¿Y qué otra cosa necesita este paisaje? Se disipó el día. Se escucha un sonido desde la oscuridad. Es la hora en que la vida paga el óbolo de la hoja de olivo. A lo lejos, entre los cipreses y los almendros, mujeres de negro parecen flotar inmóviles. Bueno, me faltaría uno, no sé si tengo tiempo. Uno más y termino. Sí. Perfecto, maestro, perfecto, gracias. Bueno, esto tiene que ver con una vieja fotografía que encontré cuando uno revuelve las cosas cuando se muda. Y aparece, se pierden cosas y aparecen cosas que uno pensaba que estaban perdidas. El poema está dedicado a mi papá y se llama Contemplando una vieja fotografía. Para Tito. La realidad debería ayudar a vivir los sueños. La bollita blanca se hundió de golpe y sin avisar, y un pez plateado iluminó el agua como el follaje encendido de los árboles en las tardes de verano. En ese instante vacío, los tiempos se entrecruzan y nuestra relación con el paisaje se invierte. Más que recordar, sentimos que el pasado nos recuerda. Pero la memoria es aquello que a medida que nos acercamos nos aleja. Ahora el viento persiste, con su presencia sin cuerpo, y barre las hojas ante la realidad que muere. Paciencia y lentitud. La luz se ha comprimido en el rincón más oscuro de la fotografía. Tiene miedo de estar perdida. El peso de las sombras cierra todas las puertas y finalmente desaparece como el recuerdo de aquella escena
junto al lago en la que mi padre me habló de los misterios de la pesca. A veces se tiene la impresión de habitar una imagen, el sentimiento de que el tiempo, al igual que aquel pez, súbitamente está fuera del cuadro, y en silencio avanza, y a medida que crece su presencia, disminuye la del que la contempla. Sin movernos, la memoria nos cambia de lugar, nos da y quita realidad. Muchas gracias, ¿eh? Maestro Héctor Freire, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su poesía. Y bueno, también estamos muy, muy contentos de que nos acompañe en este festival nuevamente y de que haga parte de este primer tomo del panorama de la poesía argentina contemporánea, que el festival considera un puente hermano que nos une a Argentina y a Colombia y que nos da la posibilidad de que los lectores de Colombia se acerquen a los poetas y a la gran poesía argentina. Muchas gracias, maestro Jorge Bocanera, y muchas gracias, maestro Freire. Gracias, David, también por acompañarnos en esta primera parte. Y bueno, ya se suman ahora a nosotros, a la segunda mesa, a la segunda parte de este encuentro, en el que hablaremos sobre el segundo tomo de este libro, Panorama de la Poesía Argentina Contemporánea, Panorama de la Poesía Argentina Actual. Bueno, en esta segunda parte se suman a nosotros Darío Sánchez Carballo, quien hace parte del comité de la revista Ulrica y quien nos hablará un poco acerca del proceso en el que va, en el proceso editorial en que va este segundo tomo de este libro. Y se nos suman otras voces y otros poetas, entre ellos quienes ustedes ven en pantalla, el maestro Héctor Berenguer y Néstor Fenoglio, quien hacen parte de esta antología. Bueno, primero, entonces, daré la palabra a Darío Sánchez Carballo, quien es poeta, arquitecto, especialista en patrimonio cultural, y entre sus libros publicados están 49 habitaciones y Materia Oscura, su más reciente libro, entre otros. Y bueno, le doy la palabra a él para que les cuente a ustedes, quienes nos acompañan esta tarde, cómo va ese proceso editorial de nuestro segundo tomo y algunos de los poetas ya incluidos en él. Darío, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Oscar, buenas tardes a los poetas argentinos que nos acompañan acá y pues también a todos aquellos que nos están viendo esta tarde. Pues efectivamente, como Oscar lo venía diciendo y Osvaldo en la presentación, esto va a ser una mirada, si se quiere, un poco amplia a la poesía contemporánea actual escrita en Argentina, pero además una poesía que ha venido estando presente con nosotros en el festival, ¿no? Digamos que, y que ese, digamos, es el asunto, el leitmotiv que, y el aglutinante de esta selección. Ahora pensamos también que no necesariamente es una antología, sino como el título lo está diciendo aquí, es más bien un panorama de la poesía argentina actual. Es un libro en dos tomos. Y porque queremos, más que una antología, ver es cómo nosotros estamos viendo la poesía contemporánea argentina hoy en día, ese panorama desde esta mirada también que ha sido el festival. En ese sentido, pues para el segundo tomo, que lo estaremos, si las cosas lo permiten, presentando el próximo año en el próximo festival, tendremos ya los dos libros, los dos tomos, y esperamos contar obviamente con la presencia de los poetas argentinos en vivo acá en nuestro país. De manera que si hablamos de quién es el país invitado del próximo año, pues es Argentina, ¿cierto? Argentina, este año digamos que fue como la previa, como dicen allá ustedes, ha sido esto la previa y por eso tenemos tan buena compañía y tantos poetas argentinos este año, pero realmente la invitación el próximo año es para Argentina como país invitado, porque queremos que esté acá como siempre han estado y en vivo, con su presencia física. Entonces, en ese momento tendremos ya los dos tomos. Ese segundo tomo, pues, va a estar integrado también por una serie de poetas que llegan al festival, que han estado con nosotros, como por ejemplo Raúl Acosta, ¿cierto?, de 1944,
Daniel Freidenberg de 1945, Héctor Berenguer, que esta noche también nos acompaña, junto con Raúl, Osvaldo Picardo, que pues es prologuista en el primer tomo, pero en el segundo tomo vamos a estar con su poesía. Daniel García Helder, que también durante mucho tiempo ha estado en el festival. Néstor Fenoglio y poetas un poco más recientes como Ana Guazuc y Mariana Suoso, que es del año 1982. Son poetas que han estado acá. Entonces, en lo posible, pues queremos abarcar esa mirada. ¿Me dices? Ah, es que escucho allá un retorno. Entonces, queremos abarcar, digamos, ese panorama con una visión un poco amplia de esta poesía que se está escribiendo actualmente en Argentina. Y repito, es un panorama de la poesía actual en Argentina, más que una antología, ¿verdad? Porque es la mirada que queremos hacer desde el festival, porque el festival cada año trae poetas y siguen sumándose, y pues obviamente queremos generar documentos, y un documento, además de la revista y las publicaciones del festival, es este tipo de miradas. Entonces yo quisiera ahora darle la palabra, porque acá en este segundo tomo hay algo bien importante, y es que Héctor Freire va a ser el prologuista. Ya Oscar presentó a Héctor Freire, no lo voy a volver a presentar. Cuéntanos, Héctor, ¿cómo ves que puede entonces seguir este segundo tomo? Estos nombres que yo di son nombres que, a los cuales se van a sumar otros, por supuesto. Este segundo número está en construcción, a diferencia del primero, que ya obviamente está mucho más elaborado. Héctor Freire será entonces el prologuista de este segundo tomo. ¿Qué agregarías a esto, Héctor? Bueno, mira, en principio, continuar con lo que Osvaldo Picardo plantea en el primer tomo, porque hay como una cierta continuidad. Y como bien vos decís, merece algunas aclaraciones, porque en realidad, como bien vos decís, o como el mismo Osvaldo Picardo en el prólogo lo comenta, en primer lugar aclararé que no se trata de una antología, sino de una lista de autores argentinos invitados al Festival Internacional de Poesía de Bogotá desde 1992 hasta nuestros días. O sea que ese es un recorte muy importante. También hay que comentar que en el Festival de Poesía que ustedes organizan todos los años, han sido invitados poetas extranjeros, europeos, mexicanos, José Emilio Pacheco, Said, Moravito, José Agustín Goytisolo, Luis García Montero, Gonzalo Rojas, Luis Miguel Madrid, Raúl Zurita, González Ruja, como dije antes, Ana Rossetti. Bueno, ese es un poco el marco, digamos, de este festival, que no solo vamos poetas de Latinoamérica, sino también poetas de un reconocimiento internacional muy significativo. La otra cuestión que yo agregaría a este segundo tomo, que seguramente después se irá profundizando a medida que sepa bien no solo los poetas que ya los tengo, la mayoría que van a participar, ¿no? Muchos están presentes, Osvaldo Picardo, Héctor Berenguer, Daniel Freidenberg, Laura Yazán, Néstor Fenoglio, Paula Costa, que es entrar ya directamente en la poética y en la poesía de cada uno de ellos, que son completamente diferentes. Esto que decía Jorge, de que en realidad los mapas de las poesías de los países siempre son muy, pero muy heterogéneos. En el caso de la Argentina, mucho más inclusive, porque hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver, yo diría, con una especie de arco voltaico que arranca desde el proceso, como decía Osvaldo, hasta estos momentos. Y eso ha marcado a fuego a varias generaciones, y sobre todo a la generación a la cual pertenezco yo, Osvaldo, y el propio Bocanegra.
que la hemos pasado todas, las hemos pasado todas. Desde el proceso, desaparecidos, hiperinflación, Carlitos, la guerra de Malvinas, la hiperinflación, como decía, ahora la cuarentena. Bueno, a la generación nuestra no le faltó nada realmente, ¿no? O sea, esto marca y determina una cierta subjetividad personal también y una subjetividad social e histórica que es imposible de no tener en cuenta, a pesar de la propia voz de cada uno, y que es muy, pero muy variada. Eso me gustaría por ahí que se tenga en cuenta, y seguramente yo lo voy a desarrollar en mi prólogo. El contexto en el cual se van a desarrollar, yo creo, estos dos tomos, esta antología, esta serie o esta muestra, mejor dicho, es la siguiente. Yo no puedo abusar del tiempo, porque hay poco tiempo. Merecería muchísimo más explicar el tema del mapa de la poesía argentina. Porque, sinceramente, yo, porteño, nacido en Capital, ¿qué corno tengo que ver con un jujeño? Que por ahí tiene más que ver con la literatura y la poesía de Perú, de Bolivia, o el sur argentino, o la poesía de Mendoza, que tiene más que ver con la región del Cuyo, o la del litoral. Por ahí nosotros, los rioplatenses, tenemos más que ver con los uruguayos que con lo cual, en un país de tanta extensión como la Argentina, porque es un país muy grande a nivel de extensión, entra muchísima gente. Y en cualquier muestra, en cualquier antología, siempre va a quedar gente afuera. Y a veces la gente que queda afuera confirma la excepción a la regla. Bueno, esto tiene que ver básicamente con cualquier muestra o antología que uno hace. Aparte de ser serio y tener en consideración que sean poetas representativos, que haya un cierto trabajo con el lenguaje. Eso yo rescato lo que dijo Jorge antes. O sea, corregir, corregir y corregir. O sea, uno es el primer lector siempre. Es su primer lector y su primer crítico. Y después, bueno, que pase lo que pase. Después se edita el libro y ahí ya el poeta entraría en otra dimensión y ahí ya entrarían a jugar cuestiones políticas, de distribución económica, de conocimiento de críticos de distintos diarios. Bueno, que sabemos que eso después, a la larga, creo que como decía Atahualpa Yupanqui, con el tiempo y al caminar los melones se van acomodando, ¿no? O como decía Borges, el mejor antólogo de la literatura y de la poesía es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo determinará qué es lo actual y qué es lo contemporáneo. Porque hay una diferencia entre lo actual y lo contemporáneo. Lo actual tiene que ver con la moda, se va enseguida. Cambia de moda cada rato, ahora resulta que la moda está cansada de la moda también, y la contemporaneidad, que es lo importante, esto trabaja muy bien Italo Calvino, en por qué leer a los clásicos, son los que superan al tiempo, son en realidad los que van a quedar. Lo otro, y qué sé yo, no hay perspectiva histórica para determinar muchos de los poetas que se comen a los niños hoy, si dentro de un año van a quedar o no en pie, o su obra. Pero bueno, este sería también otro tema a tener en cuenta. Hay una cosa especial también, no solo por la cantidad y la variedad de poetas que visitaron Bogotá, que tiene que ver con algo que Osvaldo deslizó, que creo que tiene que ver con un tono de la poesía de Buenos Aires, básicamente. ¿Qué es esto de poesía de pensamiento? Hay toda una línea en la poesía argentina que entraría dentro de este río, de este delta, mejor dicho, que es poesía de pensamiento. Esto fue rescatado por Osvaldo Picardo en una antología y con un prólogo, fue escrito también por Santiago Silvester,
por Fondegrider en algunas actividades que se hicieron en el Rojas, y agregaría un elemento más al contexto del panorama de la poesía argentina, que es muy difícil de determinar y casi imposible de llevar a cabo un mapa completo de la poesía argentina. Por ejemplo, para ir cerrando, algunas cosas interesantes que muestra esta antología, esta serie. Siempre la hegemonía de Buenos Aires clasifica y legitima a los poetas cercanos a Buenos Aires. Desde la postdictadura, la línea la maneja Buenos Aires, el meridiano pasa por Rosario, Bahía Blanca, que el diario de poesía confirmó. La poesía argentina siempre es mucho más que esas ciudades y que esos poetas conocidos. No nos olvidemos de Córdoba también. No hay una sola poética ni una sola escuela. Ni en la Argentina, ni yo creo en el mundo actualmente. El gusto y la novedad no son los únicos criterios válidos para apreciar y considerar la justa medida de la abundancia y la pluralidad de la poesía contemporánea argentina. Y que todos tomos van a ser una pequeña muestra, significativa, pero una pequeña muestra. Hay poetas independientes, hay poetas marginales, hay poetas hegemónicos, hay poetas vanguardistas, hay poetas tradicionalistas, fueron en una época los neorrománticos, después fueron los neobarrocos y los neobarrosos, como Carrera y Perlonger. Hay objetivistas, hay neoobjetivistas, hay poetas que rescatan el lenguaje cotidiano, lo popular, hay otros que tratamos de fusionar las distintas artes y el cruce y el diálogo que hay con otras disciplinas, y que esto tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo ahora. O sea, es infinito el material que se puede recopilar. Pero bueno, esto es un pequeño granito de arena. Y por último, para cerrar y enmarcar estas dos muestras, estos dos tomos, que felicito a los organizadores y a los que estamos ocupándonos de esto, y Bogotá prácticamente en este sentido hace un esfuerzo enorme, creo yo, en la publicación de estos dos tomos. Dos cositas para cerrar que enmarcarían esto que dije antes. Porque toda muestra y toda antología en realidad dialoga con la ausencia también, o sea, con lo que no está. Examinar la poesía argentina de los últimos años es pensar en un contexto de crisis permanente. Cada vez que se busca aislar sus rasgos distintivos, la elección de las estrategias específicas en los textos, los modos de recepción, los hechos de lectura, todo parece imantado por la extensa etapa de la discontinuidad constitucional, que se extiende desde el primer golpe militar del 30 hasta la caída en 1983 de la dictadura militar terrorista, con la vuelta de don Raúl Ricardo Alfonsín. La siniestra etapa de la dictadura, la guerra de Malvinas, como dije antes. Y hay unas preguntas que no me las hago yo, se las hace Marta Ferrari, que hizo una antología para Visor de la poesía argentina, de todo el mapa de la poesía argentina, un tomo muy importante, donde también está Bocanera, creo, y sí, está Bocanera, porque me iba a la presentación en la Feria del Libro, la gente de Chubi Visor que vino de España. Y Marta Ferrari, que es la encargada de haber hecho el prólogo, el estudio y todo esto,
es una especialista en literatura también latino-española, se pregunta lo siguiente, que creo yo que enmarcaría toda esta cuestión, y que son preguntas que no solo se hizo ella, sino que nos hemos hecho varios, que son preguntas básicas. Primero, ¿cómo escribir después de la dictadura? Famosa discusión que se llevó a cabo entre Adorno y Heidegger y el que le dio la respuesta, que fue Paul Celan, que no solo adopta el idioma de los nazis, sino que escribe en alemán, siendo el rumano. O sea, sí se puede escribir después de Auschwitz. Sí se puede escribir. Y tenemos la obligación de escribir. Esa es una pregunta interesante que se hace Marta Ferrari. ¿Cómo escribir después de todo esto que nos pasó en la Argentina? Y que nos sigue pasando, ¿no? Porque esto no terminó. Se fue agudizando cada vez más. Esa es una pregunta, una cuestión a tener muy, pero muy en cuenta. Los efectos del terror de Estado, la redemocratización en los productos, en los poemas, en los artículos y en los aspectos culturales, los cambios producidos por el neoliberalismo político y económico, que esto ha marcado muchísimo también. Es imposible no tener en cuenta todas estas cosas, no es que uno las tiene en cuenta a propósito, pero están en el ADN y en la subjetividad social de la Argentina y de cada uno de nosotros. Es imposible no tenerlo en cuenta. Las negociaciones entre las políticas de olvido y las formas de la memoria individual y la memoria colectiva, ¿qué recuerda cada uno de nosotros? Los rasgos particulares de la inserción de la poesía argentina en el mundo y en el proyecto, yo diría ya, de la devaluada por completo posmodernidad mundial. Bueno, yo no quiero abusar del tiempo. Esto es para hablar horas y horas, y bueno, va a estar en el prólogo y está el primer tomo, y lo que escribió Osvaldo, y algo que yo quise agregar para completar el panorama, que es mucho más complejo. Bueno, muchas gracias y espero que disfruten de los poemas que forman parte de estos dos tomos. Y felicito de vuelta a los colombianos por hacer este proyecto. No, maestro, a usted muchísimas gracias por ampliar esa gran introducción que hizo el maestro Osvaldo Picardo y que usted acaba de redondear. Y creo que hay muchos factores que ustedes dos han señalado y creo que se pueden extrapolar incluso para la poesía de muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, la diversidad de voces por regiones, como lo menciona, la diferencia entre la actualidad y la contemporaneidad y la decantación que tiene que tener y que tiene que darnos el tiempo para identificar esas voces más representativas de cada país. Yo sé que eso que ustedes nos enseñan reflexionando sobre la poesía de su propio país también nos hace reflexionar a nosotros en Colombia y seguramente en muchos de los países que nos están viendo acerca de lo que se hace en sus propios países respecto de la poesía. Esas antologías que se producen continuamente, en las que uno a veces ve que se excluyen nombres o que se ponen nombres que uno no entiende por qué se hace, pero como toda esa diversidad del panorama editorial y cómo juegan muchos factores históricos, culturales, sociales, y que van decantando y mostrándonos lo que nos está dando pues, el panorama de la poesía en general. Bueno, muchísimas gracias, maestro Freire. Y bueno, ahora damos paso a nuestros invitados también para que nos compartan su poesía. En este momento nos acompañan el maestro Héctor Berenguer, el maestro Néstor Fenoglio y terminará con nosotros la lectura de poemas también el maestro Osvaldo Picardo.
Bueno, voy a presentar, antes de darle la palabra, al maestro Héctor Berenguer. Él es natural de Rosario, ciudad en la que reside desde finales de la década del 40. Durante la década del 60 participó en distintas revistas y publicaciones, entre ellas Grupo Literario 5 y Runa. Y entre su producción más reciente destacan Café con Letras, Editorial Municipal de Rosario, Poetas de Rosario desde la Otra Orilla, Editorial Granada Literaria, Poesía Ayuntamiento de Granada desde 2004, Poetas de Santa Fe, Fundación Abra Pampa, París, edición bilingüe con CD. Entre sus libros que a él le gusta señalar, quiere resaltarnos y quiere darnos a conocer Perlas Cultivadas, una colección de ensayo, poesía y aforismos que publica la editorial Sofía de Nápoles en edición bilingüe castellano e italiano. Maestro Héctor Berenguer, es una alegría tenerlo con nosotros y también es una alegría que haga parte de este libro Panorama de la Poesía Argentina Actual. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer a todos mis compañeros, a los compañeros de Santa Fe en primer lugar, pues este año hemos tenido la presencia de Santa Fe, nuestra tierra, de una forma, bueno, bastante federal, digamos, para nuestra costumbre. Y de alguna manera reivindicar esto como una buena tarea para el futuro. Las regiones, así como pasó en Abra Pampa de París. Después decir que casi toda mi poesía yo la tengo inédita. Es cantidades, por lo menos en 7 libros que tengo inéditos y que he dejado a propósito, pues no me han salido ofertas para editarlo y no los he querido editar, porque es fácil pagar los libros y después repartirlo entre amigos. Yo he defendido mis libros y voy a tratar de que siga hasta el final. Y la verdad lo digo con todo rigor. Así que muchos libros que son míos son también internacionales, editados por algunas ediciones de afuera, y muy poco ha sido resultado de canje, de transferencia y de influencias de nadie. O sea que eso lo quiero destacar porque para mí es muy importante. Después, bueno, esta vez voy a leer algún poema de los que no suelo leer públicamente porque son, digamos, de otro estilo, pertenecen a alguno de esos libros, uno de estos que se llama Testimonios, y abarca cuestiones de tipo social y, bueno, de alguna manera también de orden familiar, pues hay entre ellos algunos asuntos de familia. El primero se llama On the Road. No te mueras, hijo mío. La calle está muy fría. Acá nunca seremos nada para nadie. Este mundo es una casa llena de fantasmas y ni Dios se conoce a sí mismo. Llamo de este lado del dolor y responde una voz metálica de oriente o trompeta del último juicio. Presione 2 en caso de urgencia, 3, 5, o muera sin ser atendido. Y esa música de Scott Joplin, destrozando mi cabeza, y pulse nuevamente 3 para confirmar su identidad. Todo esto en una calle infinita, vía dolorosa de los desesperados, igual a otras calles infinitas de este mundo, con gente acechando para ver el color de la sangre, que es igual a la de todos. Así se ve volar la vida en American Beauty, así nos cruzamos por miles cada día, así es la hora de las anónimas matanzas. Grito como loco, no te mueras, hijo, ya pasó la mitad del bombardeo, y vendrán las sirenas de nácar con barbas de algodón y reyes magos. No te quieras morir en esta calle e incierta e inapelable. Te llamo hijo o camarada con ese nombre secreto con que llamaba Whitman a un soldado moribundo. Como si este lugar de nadie fuera una página perdida de Drop Tops, sin ningún heroísmo. La humanidad siempre ha sido lucha eterna. Te tumban, te cuentan hasta 10 y nadie te levanta. Estás muriendo a la vista de todos.
ya no hay droga que te salve. Cuando pasen las horas del derrumbe, y las horas del derrumbe siempre pasan, y queda el hueco del derrumbe, pueden ser 1000 años o unos segundos. Yo te amo, camarada, amo tu martirio, soy tu testigo ante la vida, ante la muerte. De ese tipo de género poético hay muchas, pero elegí otra porque la quiero dedicar especialmente a la memoria de mi abuelo Ángel, que le hubiera gustado, él que casi no sabía leer y escribir, que pudiese alguna vez escribir algún poema y lo recordara. 1906, Isla de Ellis, Nueva York. Pierdes al hermano de 13 años antes de partir el barco. América no es tu pequeña aldea donde cualquiera podía reconocerse por el silbido en medio de la noche. Allí donde jugabas entre los pulidos mármoles de lo que una vez fue el Sacro Imperio, María Torelli, natural de Alessandria, encomendó a los hermanos para salvarlos del hambre y de la guerra. Esa era la mamá que añorarías toda tu vida, abrazando con fervor otros talles, besando con pasión otras bocas. Hay amores que no tienen remedio, solo se reconocen amando y muriendo. La melancolía sofocaría todas las formas de tu vida. Cuando enfrentabas a Falcón y sus fusiles, siendo un joven obrero anarquista, en lo que después se dio en llamar Semana Trágica, leías a Bakunin en un conventillo de gallegos, escuchando a Caruso, Beniamino o Tito Esquipa. En el misterio de las grandes óperas, con cualquier mendigo invitado a tu mesa, solo por estar en este mundo y celebrarlo, fuiste al monte Chaqueño cuando aún vivía mate cocido. Querías probar todos los peligros, todas las furias. Más tarde trabajarás en el ferrocarril de los ingleses para alimentar a una familia, como vos decías. Tu tiempo pasó, pero yo te debía esta historia, valiente y dolorida. Ahora caminas con tus pasos por mi vida. Me sorprendo cautivo de tus gestos, los brazos en jarra, las manos volcadas en la espalda, la mirada fuerte, la melancolía infinita en la mirada. Se ve que una vida se completa en otra vida, cuando otro la ha resuelto, pero nadie tiene asegurado el día siguiente. Antes y ahora la justicia valió menos que el orín de los perros, como decía Felipe. El hombre fue y será un huérfano eterno. Esta es la hora que nos tocó en la historia. Nobleza talló las manos del labriego de un amor indefenso, de todos y de nadie, con fe en el pobre y la palabra, solo porque sí, porque el corazón manda la vida. Bueno, y ahora voy a pasar a otros de mis géneros distintos. Si un dios alado descendió y se posó en mi alma, nunca lo sabré. Puedo mirar atrás y ver la vida que me fue prestada. El tiempo solo nos deja ver lo que se lleva para siempre. La ilusión de que todo es inútil obliga a intentarlo todo inútilmente. Mientras parece que el mundo se destruye y se construye cada día ante nuestra mirada. Me levanto con el alba para leer lo que escriben los sueños en los bordes de mi vida. Ser humano es ser frágil memoria que ve morir las simples conclusiones. Corazón de lo viviente, tinta del alma, no me abandones. Como el pan de cada día, casi avergonzado. El resto lo doy a quien lo necesite.
Siempre hay alguien esperando, igual que yo, que suceda lo imposible. Vamos a seguir. Así pasa la vida sin ser vista, poniendo óxido en las sonrisas de las fotografías. En cambio, los pájaros comparten su presencia a nuestro lado. En ellos el cielo es árbol, la semilla pan. No alcanza su romance en los confines de un cielo eterno. Cruzan los pájaros en el día menguante. Nacen los cantos de la luna nueva. Rompen la roca de su piel ovalada desde adentro, desde el rápido latido de un corazón que en ellos pesa. Dejan al fin su largo día en los dorados trigales del ayer, donde los muertos viven aún en los campos polvorientos, pasan sin tiempo volando adentro de sí mismos. No sé cómo vamos. Maestro, si quiere un último poema para terminar, muchas gracias. Bueno, de un ser subsiste lo imposible, detalles en un objeto predilecto, instantes azarosos que anudan sueños con vigilia, fronteras de un árbol tatuado que dejó su ausencia, segmentos de gozo intransitado y ese vacío que se confunde al fin con existencia y es la meta extrema de un largo deseo por ser otro. Muchas gracias. Gracias a usted, querido poeta Héctor Berenguer. Muchísimas gracias por su poesía, por su compañía también en este festival. Bueno, y ahora quiero darle la palabra al poeta Néstor Fenoglio. El poeta Néstor Fenoglio es natural de Esperanza, Santa Fe, y reside en la ciudad de Santa Fe desde hace más de 3 décadas. Además de poeta, es periodista y columnista en el diario El Litoral y ha integrado diversas antologías con su obra. Y entre los libros publicados encontramos En medio de la noche, primer premio municipal de poesía 2000, del año 2000, Nacimiento Último, premio edición José Rafael López Rosas de Poesía del año 2004 y Desde este cuerpo del año 2007. Aún están inéditos los libros Con los ojos de entonces y Las razones del armiño. Con ustedes, Néstor Fenoglio. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, estar acá. Agradecido, por supuesto, no solo por la convocatoria, sino también por este esfuerzo. Fíjense lo que decía Héctor, lo que decía también Freire, Cardo, en fin. Tanto Héctor como otros poetas, este último libro fue de 2007, en el medio lo han publicado en Francia, en antologías, lo han publicado en España, van a publicar en Grecia, y ahora los amigos colombianos, nada menos, generan, no sé si una antología, pero una muestra de la diversa poesía argentina, 2 tomos, y bueno, cuánta generosidad. Y qué necesario que es poder tener allí servidas las distintas voces que no dan cuenta de una totalidad, pero por lo menos es una aproximación. Voy a leerles poemas de ese último libro inédito, El Armí. Arrójame al fondo de mí, apaga la luz, clausúrame y tira lejos la llave. Déjame ser el rehén de mí mismo y el pulcro guardián inflexible que vigila a toda hora. Cazador celeste, cada animal lleva consigo la brutal cifra de su muerte. Odres llenos, apenas entreabriendo las frías faldas de invierno, verde asomado, lánguido vuelo, repentino sol, ebrias mariposas tempranas, abeja confundida, primavera. He muerto entre 2 cielos encendidos, a mitad del día en medio de nada. Soy el caído, el que no se levanta, el dulce cuerpo inclinado, el que musita y el que calla. He muerto al sesgo, partido por la espada azul de los despiadados, arcángel violento de última mirada.
He muerto en medio de mí, anegado, poblado de ausencia, solo, solo en medio de mí. Arte de ser yo mismo el dúctil esclavo de las pronunciaciones, el ave que sobrevuela la carroña con la pretensión de un vocablo exclusivo. Capaz, parado en el círculo en que soy yo mismo, el cazador y la presa. También el cazador persigue lo blanco, arte de sofista, poeta. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a usted, maestro Néstor. No quisiera compartirnos un último poema, por favor, nos encantaría. Bueno. Tres muy breves. Al fondo del cielo, cuando la tarde jadea, ¿nubes o cerros tendidos? Animal de costumbre vago en el ancho mundo que tu pupila marca, soy el que se tiende en la verde colina esperando que caiga la noche de párpados cerrados. Y finalmente, el hielo es agua dura, el barro es tierra mojada y el valor solo es miedo al movimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, poeta. Muchísimas gracias por su compañía. Bueno, y gracias. Vamos a cerrar esta tanda con el maestro Osvaldo Picardo, quien abrió esta mesa y quien la cierra. Ahora vamos a escuchar su poesía. Querido poeta Osvaldo Picardo, tiene usted la palabra. Ahí está. Bueno, es un honor. Saludos a Héctor, Berenguer y a Néstor, que no lo conozco y ahora he tenido el gusto de hacerlo. Bueno, vamos a leer algunos poemas para no cansar tanto a la audiencia. Un geriátrico en el fin del mundo. Dice parte de una, lo que llamo variaciones, que no son traducciones, de otro poeta que se llamó Alexander Blok, un poeta ruso. Entonces, sobre ese poema hago toda una intertextualidad. Un geriátrico en el fin del mundo. Somos los olvidados, junto a la estufa, desde una ventana vemos la bruma sobre los edificios, el trajín de los bancos, los camiones desembarcando mercadería, la multitud del placer recogiendo solo el remordimiento en la mesa de la breve fiesta. Un denso cuerpo de obesidad cansada sopla del mar. Es agosto en el sur. Querido amigo, estamos viejos y lo que huyó, tempestad y desdicha, ha quedado atrás. ¿De dónde esperás que llegue el futuro? En sus hojas sin abrir, querés leer todavía lo inesperado. ¿Y qué puede haber ahora que no recordemos de entonces? Hay tranquilidad en el olvido que nos va ganando sin trampas. No, ahora se escucha bien lo de Osvaldo, y se ve bien. Gracias, Héctor. Este es una variación, en realidad son monólogos dramáticos, de William Carlos Williams, del famoso poema sobre las frutas en la heladera que se comió. Y se comió no debiendo comerlas, tenía que habérselas dejado a la mujer, bueno, pero él se las comió. Le dejó, en lugar de las frutas, de las ciruelas, le dejó un pequeño papelito en la heladera. Sobre eso escribo este poema. El poema se llama Perdóname, estaban muy ricas, tan dulces y tan frías.
William Carlos Williams. Este sabor en la boca, entre ácido y algo dulce de una ciruela, no fue igual hace ya más de 3.000 años. Uno no sabe cómo explicar finalmente esto que queda de la hinchada redondez con que se llenó tu mano, ni tampoco ese duro deseo de durar que resiste la copia de su podrida carne. Una ciruela morada, casi negra, no es capaz de contener el universo, ni podrá hacer que nada cambie. Ese sabor solo es una continua pausa en que tropiezan la culpa y el amor. El poema se llama Cuando todavía nada ha sido determinado y todo puede suceder. Algún otro mediodía como este, fui un cormorán sobre la roca, sobre la rompiente, sobre la espuma, lejos de la escuela y de los exámenes. En equilibrio de fijeza y de viento, nada prevalecía, ni el testigo ni el personaje. Era el mar con dos garras y un pico corvo en la orilla del aire. Los días, yo sabía, seguirán siendo un rumor de verano. El pez dará tumbos en las olas con sus resplandecientes escamas y no sentirá más que la sumergida inminencia de mi sombra. Entonces me decía, nada ha sido hecho todavía. Y era fácil sentir que lo inevitable podría no suceder, que lo que vale la pena vivir no debería desaparecer. No sé si tengo tiempo de leer un poema más, o ya estamos en el tiempo. Sí, maestro, si quiere un último para terminar. Muchas gracias. Bien, gracias. Este es un poema muy breve, se llama La abeja. Dice así. La abeja sobrevuela la caléndula amarilla con un acento agudo de presente, y en realidad su vuelo enroscado a un poder invisible no cesa de inventar la vieja y terrible mentira en que nos ponemos de acuerdo. Es hermosa. ¿Habrá pensado en tu mirada? ¿Tendrá tus ojos su viaje por el jardín de la tarde? No hay límite. Todo es interrupción entre las flores y también diálogo que se quiebra donde aparece. Muchísimas gracias. Gracias a usted, querido poeta. Muchísimas gracias. Bueno, estamos muy agradecidos con los poetas que hoy nos han acompañado. Jorge Bocanera, Osvaldo Picardo, Héctor Freire, Héctor Berenguer, Néstor Fenoglio. Y desafortunadamente no pudimos tener conexión con el maestro Raúl Bigote Acosta, que también queríamos que nos acompañara el día de hoy. Por asuntos de conexión no pudimos establecer la comunicación. Pero bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, queremos invitar, por supuesto, a toda nuestra audiencia que nos acompañe a los demás eventos que se realizan hasta el día 30 en el marco de esta 28ª versión del Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Agradecer a nuestros compañeros del Comité Editorial de la Revista Rica, Darío Sánchez Carballo y David Reynoso de Jesús, por su labor y por su compañía esta tarde también. Invitarlos también a que
estén atentos a nuestra página web, www.poesiabogotá.org, ya que dada la situación sanitaria que vivimos, el festival y la revista Ulrica han decidido que el día 30, cuando finalice el festival, vamos a dejar en la página disponibles para la lectura el primer tomo de esta antología, la revista Ulrica número 66, y asimismo el libro homenaje a la poeta Luz Mari Giraldo, que es la poeta homenajeada en esta versión del festival. Y esas tres publicaciones estarán disponibles por unos días para su consulta y para su deleite, mientras tenemos la posibilidad de allegarlas adecuadamente a las librerías. Bueno, nos resta agradecer solamente al Ministerio de Cultura. Este evento es auspiciado por esa institución dentro del Programa Nacional de Concertación, y agradecemos también a las entidades aliadas que apoyan y participan en esta versión del Festival 2020. Poetas, muchísimas gracias. Esperamos que hayan tenido una feliz tarde tanto como nosotros, y los llevamos en el corazón. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.